Bienvenidos a mi canal, yo soy Didi y hoy os traigo un vídeo que tenía muchísimas ganas de grabar. Hoy os traigo unos bolsos super ultra mega económicos. Todos los bolsos que os voy a enseñar rondan entre los 2 y los 3 euros, así que si tú no tienes bolso es porque no quieres, porque de verdad es la cosa más económica del mundo. Y como podéis haber visto en el título, voy a hacer un haul de One Side She. Es una página web de bolsos súper económicos, de verdad. Contactaron conmigo hace poco para hacer una colaboración y me dijeron que podía escoger 10 bolsos, lo habéis escuchado bien, 10 bolsos, para que os los pudiese enseñar y así, si os gusta, que podéis aprovechar estos bolsos tan económicos. Tengo que deciros que el envío es súper rápido, te dicen que puede tardar entre 10 y 15 días y la verdad yo creo que me tardaron como 11 días en llegar. Los colores que he escogido son súper distintos, los estilos también, para que podáis ver que depende de vuestro gusto, ellos tienen una gran variedad para que podáis escoger. Y aparte de bolsos, también tienen bandoleras y mochilas. Tengo que deciros que estos bolsos sobre todo están pensados para chicas que les gusten los bolsitos pequeños, que ese sería mi caso. Yo nunca llevo bolso grande por norma general. Muy pocas veces he llevado, pero la verdad es que me gustan pequeñitos para poder poner el móvil, las llaves, un paquete de Kleenex, uno de chicles y ya está. No me gusta llevar bolsos grandes, primero porque son muy pesados y siempre empiezas a meter, a meter, a meter, a meter y después ya llevas el bolso más pesado del mundo, así que prefiero llevar uno chiquitito y llevar simplemente lo que necesito. Y segundo, porque como soy una chica bajita, contra más grande es el bolso, más bajita te hace ver. Así que tanto por estética como por comodidad, me gustan mucho más los bolsos pequeñitos. Antes de empezar con el vídeo, te voy a animar a que te suscribas al canal y que me dejes una manita arriba si te gusta el vídeo. Yo no me enrollo más y ¡dentro vídeo! Lo primero de todo es deciros que los bolsos vienen todos protegidos con su bolsita donde pone el logo de la marca. Y dentro del bolso te viene esto de aquí, que son como unas bolsitas que tienen aire para que el bolso no se quede aplastado. Así que vienen todos súper bien protegidos. Deciros que he cogido bolsos de todos los estilos y colores distintos para que podáis ver la gran variedad que tienen. El primero sería este de aquí, que es de color negro y blanco. Y luego tiene también un estampado de serpiente súper bonito. Los detalles de la cadena y del cierre son en color dorado. La verdad es que me gusta muchísimo, muchísimo el estilo, el color, como os he dicho, lo pequeñitos que son. Que aunque sean pequeños, tengo que decir que tengo bolsos más pequeños que estos. Aquí perfectamente te cabe un móvil grande, las llaves. Si tienes que llevar cualquier detalle más, te va a caber. Tengo bolsos, como os digo, mucho más pequeños, que hay veces que no me cabe casi el móvil porque es bastante grande. Pero este, a pesar de ser una medida pequeñita, es una medida cómoda para poder llevar todo lo necesario. La cadena viene en esta longitud, más o menos. Estaré dejando también un vídeo para que podáis ver cómo queda puesto. Pero se puede hacer más pequeñita sin la necesidad de cortarlo. Simplemente tenemos que abrir el bolso y darle una vueltecita, así. Ahora os enseño cómo quedaría. Y una vez cerrado, tendríamos la cadena más chiquitita, como os he dicho, para llevarlo así como de mano. O para poder ponerlo al lado, pero que sea más cortito. La verdad es que el estilo me gusta muchísimo. Esto te lo puedes poner con cualquier cosa. Y como os he dicho, aunque sean pequeños, son lo bastante grande para tener que llevar todo lo necesario. Y el siguiente bolso sería este de aquí, que lo cogí en un tono así como mostaza. La cadena es exactamente la misma de longitud y de color, también es en dorado y el cierre también sería en dorado. Este, la diferencia que tiene con el anterior es que también trae un asa por si quieres cogerlo directamente desde el asa. Y lo puedes coger así largo como el anterior o lo puedes hacer más cortito metiéndolo por dentro y así te quedaría como más cortito. La verdad es que me gusta muchísimo el color que tiene, la textura. De nuevo, es un bolso pequeñito pero sigue siendo grande para poder llevar todo lo necesario. Y me gusta la verdad muchísimo el color, sobre todo para verano. El siguiente bolso la verdad es que me pareció súper curioso y súper bonito. Es este de aquí. Es en tono naranja, había también más colores, pero es de color transparente. Esto, si lo abres, es completamente transparente y tiene como esta circunferencia para que puedas ver lo que hay dentro. Viene también con una cadena en tono dorado y luego esta circunferencia también es en tono dorado.
La cadenita también es igual de larga como las anteriores, pero de igual forma también puedes meterla por dentro para hacerla más chiquitita. Si la metes por dentro quedaría de esta manera. La verdad es que es súper súper bonito y súper curioso el bolso. Como os he dicho, he intentado coger tonos distintos para que podáis ver todos los colores que tienen y sobre todo los estilos también, que fuesen bastante diferentes. Nunca he tenido un bolso transparente, pero la verdad es que este me llamó muchísimo la atención, y el color naranja para verano la verdad es que me parece súper bonito. El siguiente bolso que os voy a enseñar es este de aquí. Yo lo cogí en el color blanco, había más colores, pero el lacito era creo exactamente el mismo y el que más me pegaba para mí era el color blanco. En el lacito vienen tonos rosas, blancos, dorados, azules. Yo de momento no tengo ningún bolso blanco porque la verdad es que me cuesta bastante cogerlos en este color, pero este es bastante bonito y además te viene también con el asa. En este caso la cuerda es así como de tejido, así que no hay manera de hacerlo como doble para que sea más cortito. Si tú lo quieres más cortito lo vas a tener que cortar, hacer un nudo y meterlo por dentro, porque en esta manera viene así como por dentro cosido. La verdad es que me gusta muchísimo también la medida, es muy similar a los anteriores y viene así como con esta textura de serpiente. Como os decía, la verdad es que es súper bonito y para verano yo creo que me va a servir muchísimo. El siguiente bolso es este de aquí y la verdad es que este me fascinó, sobre todo para la noche, para salir a cenar, para salir a tomar algo, para salir de fiesta cuando se pueda, porque tiene un fondo de color negro, aunque también habían más colores, y luego viene como unas líneas con color, entonces te lo puedes poner de pronto tanto con rojo, como con violeta, con azul, con amarillo, con verde, y depende de cómo tú vayas vestido, se verá reflejado en el bolso. Viene también con los detalles de la cuerda y del cierre en color dorado, y la verdad es que también es una medida bastante larga, pero si la quieres hacer corta de nuevo, como los otros que os he dicho, se puede meter por dentro y hacerlo más cortito. Sería de esta manera, para que podáis ver cómo se vería en su forma cortita, que sería así. Y la verdad es que me gusta muchísimo. Me he dado cuenta que todas las cadenitas tienen como este cierre. Tú esto lo puedes quitar y entonces te quedas sin la cadenita y de pronto lo puedes coger simplemente con el asa. Para mi gusto, la verdad, me gusta más con la cadena, porque la cadena la puedes hacer larga y ponértela al hombro, y de repente si lo quieres más cortito, pues hacerlo de esta manera, o si lo quieres lo puedes combinar y coger con la cadenita y con el asa este que te trae. Así que yo no se lo quitaría, pero si vosotros queréis tenéis también esta opción. Este color la verdad es que me gustó muchísimo, sobre todo como os he dicho, para verano, para la noche. La verdad es que es súper bonito. El siguiente bolso es este de aquí, que este color la verdad me fascina, me encanta. Es como un verde así clarito, aunque depende de cómo le dé la luz se ve entre verde o azul. Este viene así como con una textura de serpiente, pero con escama más grande. El detalle de la cadena y del cierre también es en dorado, igual que los anteriores. Este también viene con su cuerdecita larga, que la puedes hacer corta metiéndolo por dentro. Y la verdad es que me parece un color súper elegante, súper ponible, tanto para verano como para invierno. Y yo creo que este va a ser mi bolso favorito por el color y por la forma que tiene. El siguiente bolsito sería este de aquí. Yo lo cogí en el tono rosa, es un rosa súper bonito, súper clarito, es un rosa así como palo. Este te viene el bolsito y aquí viene como un pequeño bolsillito por si quieres poner algo, las tarjetas o algo así yo pondría. Este también viene con el asa pequeñito y luego viene con la cadena, que es muy similar a los anteriores, tanto en la medida como en el color. También es en tono dorado, tanto el cierre como la cadena, y lo puedes hacer así más largo o cortito como os he dicho. Este rosa la verdad es que me parece súper súper bonito, porque no es un rosa demasiado chillón. A mí los rosas fucsias me cuestan un poquito, pero los que son así como clarito los veo muy combinables con todo, y ahora para verano la verdad es que me gusta muchísimo. Se ve al igual que el anterior como muy elegante, y la verdad es que yo creo que es el segundo favorito que tengo. El siguiente bolso sería este de aquí. Este lo cogí en el tono granate, la verdad es que es un granate súper bonito. De nuevo, al igual que el blanco, viene con una cuerda que es así como de tejido, no es cadena, entonces no se puede hacer doble al igual que el anterior. Si lo quieres hacer más cortito de nuevo tendrías que cortarlo, no se puede por cómo viene la cuerda por dentro. Entonces yo la medida que trae la verdad es que creo que es suficiente, queda bastante arriba, al menos por mi
medida, pero depende de cómo tú seas, si necesitas lo puedes cortar y ajustarlo. El cierre viene de esta manera, en tono dorado, y este viene con dos cierres que tú lo puedes abrir así, y cuando lo vas a cerrar tienes que cerrar los dos. La verdad es que me parece un color súper bonito. Este sobre todo lo veo más bien como para otoño, invierno, más que para verano, pero la verdad es que me lo quería coger porque me pareció un color súper bonito. Y bueno, en verano, depende de cómo vayas vestida, también te puede quedar bien, pero yo estos tonos así fríos los llevaría más en invierno. Este aquí es más así como carterita, es más ancho y más largo, y la verdad es que la medida también es perfecta para mí. El siguiente bolso es un básico y es este de aquí negro. La verdad es que yo creo que todas las chicas tendrían que tener un bolso pequeñito negro. Se ve súper elegante, viene también así como con un estampado de serpiente. También te trae el asa, pequeñito por si quieres, y la cadena y el cierre de nuevo son de color dorado. Este también lo puedes hacer pequeñito por si lo quieres llevar cargado en la mano. La verdad es que me parece, como os he dicho, un básico que creo que todo el mundo debería de tener, porque este bolso siempre te va a sacar de un imprevisto, te pega con todo, es súper combinable y la verdad es que se ve súper, súper elegante. Este, la verdad, yo lo cogí porque lo vi un básico, como os he dicho, y un bolso negro siempre vas a necesitar. Y ya por último os voy a enseñar una mochilita que me pedí. Es en el mismo tono que en el bolso que os he enseñado antes. Es bastante, bastante similar. Me gustó tanto este color que lo quería coger también en mochila. Esta mochilita tenéis que tener en cuenta que es bastante pequeñita. Es más grande que los bolsos, pero como mochila es bastante pequeñita. Sí que vais a poder meter todo lo necesario. Incluso delante viene también como un bolsillito por si quieres poner algo más. Y viene de esta manera. Viene con sus dos correitas para que te lo puedas poner por detrás y viene también como con un asa. La verdad es que me pareció súper cookie para llevar así una mochila cómoda y para cuando no tengas que llevar demasiada cosa. Me pareció muy buena idea y, como os he dicho, tenían también mochilitas y tenían también riñoneras, aunque yo riñoneras no me pedí ninguna porque no suelo utilizarlo demasiado. Pero esta mochilita la verdad es que me llamó muchísimo la atención y por eso la pedí también. Y bueno, chicos, la verdad es que mi opinión acerca de esta página web es súper buena porque, como os he dicho, los bolsos que os he enseñado rondan entre los 2 y los 3 euros. Son precios súper económicos y los bolsos están súper, súper bien. La calidad me gusta muchísimo. Son bolsos que son muy flexibles, que no son duros, que vienen bien protegidos, que tienes todos los colores del mundo para poder escoger y todos los estilos para que tú puedas ver cuál es el que más te pega a ti. Tanto si eres fan de los bolsos como si quieres hacer un regalo, yo creo que es una muy buena opción el poder ir a acudir a esta tienda. Os dejaré todos los links en la cajita de descripción para que podáis ir directamente a ver la página web, o si queréis comprar un bolso en concreto que os ha gustado de los que he enseñado, también tendréis todos los links. No os olvidéis de que tenéis también el código de descuento para poder aplicarlo y que os salga incluso más económico todavía. Yo de verdad espero que te haya gustado el vídeo, te mando un besito enorme donde quiera que estés. ¡Mua! Y nos vemos en el próximo vídeo.